Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta en un gameplay de Papers, Please. En el día 5 donde lo dejamos. Ya vemos que en el último episodio liberamos a una mujer de su martirio de vivir en otro país. Pues la emigramos, aunque no debíamos, para que subiera con su esposo y no se casara con el guardia. Que se deportista, república, buscado por asesinato. Ok, Pinsley Street. Ajá. Vamos allá. Estamos el 27 de noviembre del 82. Todo esto que me molesta. Ok, se me olvidó poner el cronómetro. Aquí ya lo pongo. Hacer solo un momento rápido. Rápido. Ahí está. Vamos a continuar. De presidente del Consejo de Autorización para llevar a cabo detención de ciudadanos. Ok. Sí, eso ya me habían dicho ayer. Y debo de cuidar de que no esté Vince. Que Vince no quiera pasar. Quiero trabajar aquí. 6 meses, ajá. Válido hasta el 12, sí. Adeno Beach Roar. Ok, aquí. A ver, se supone que. ¿Qué está hablando? Espera. No me detenga, por favor. Deníame la entrada y me. Vete. ¿Qué es esto? Vamos. Ay, es que viene aquí cada gente. Papeles, por favor. Motivo del viaje. Quiero vivir aquí con mi marido. Ah, ok. Maxwell. Tiene marido. 3X. Aquí. Inmigración para siempre. 82. Okay. Zunqueído. Era de Emporia, sí, ¿verdad? Emporia, ok, sí. Eso no concuerda. ¿Sexo es femenino o masculino? ¿Por qué pregunta? Ay, es que este hombre es de esos raritos, entonces. Piensa que si sí es mujer. Vale, te voy a dejar la entrada. Pensé que me iba a decir algo. Bueno, es ganancia. Peles, por favor. Motivo de su viaje. Vengo de paso. Duración de la zona. Pienso que no me parece más. Él es el que estamos buscando, ¿no? Si pongo esto aquí. Se interroga. ¿Es usted Vince? Yo no maté, me tenía una trampa. No se crean las mentiras de República. Déjenme pasar. Lo puedo dejar pasar, lo puedo detener. ¿Qué haré? Tiene cara de violador. Lo voy a detener. Un momento, por favor. ¿Qué está pasando? Rayos. Vamos, hacia afuera. Adiós. Asesino. De República. Papeles. Motivo de su viaje. Turismo. Exacto. Operación. Ajá. 8212, 83. Michigan, Kenneth. Con el tiempo uno ya empieza a relacionarse con esto. Hi, Hansi es. Ajá. Y. Ahí como que se le hace más fácil ya identificar los errores. Ajá. Y la probamos. Vete. Siguiente. Bueno, no vaya a ser que ahorita me esté jugando y ahorita me. Me ponga aquí un error que haya cometido por estar presumiendo. No hay que venir, odio este país. Solo estoy de paso. Duración de asistencia. Un par de días. Ojalá pudiera detener. Porque todo está criticando mi país. Bueno, no es mi país en la vida real, pero en el juego es mi país, así que lo tengo que proteger. Unión Federal. ¿Hay un chingletón? A ver, a ver.
A ver. Colegia. Cristian Republia. Ánimo. Voy a tener que probarlo. Venga, váyase. Váyase, mujer. Espero que le arruine uno de esos carros que viene por aquí. Te voy a su viaje. Quiero visitar a unos amigos. Distancia. Quedan un par de semanas. Turismo, ok. Ajá. Bueno, a menos que esto. Y esto no sea lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Es que luego el juego me quiere trollear. 83, 82. Aproba. Váyase. Este es el... ¿Y qué para su mamá? Y seguimos con este. Con este señor, señora, no sé qué. Señora. 60 días, turismo. ¿Eh? Leila Verbic. Ajá. Foragros de Antegria, exacto. 32, 2 meses. Esto sí se parece. Sí. Vamos. Quizás me equivoque. Por favor, dime que no. Ahí está, no me equivoque. Genial. Este hombre también parece un verdadero. Hoy es un día maravilloso, amigo. Por fin me he liberado de la tiranía de Antegria. Ajá. Migración para siempre. Chip. 8265. Vostok. Piotr. Sí. Hombre. Fora Gross. Exacto. Aprobamos. Ya llevamos 9 personas con esta. Eso es bueno, por favor, se manda con mi mujer, es justo así. Ay, no me vengas con que otra vez va a ser la misma historia. De la mujer. Que no tiene papeles. Antes era mi marido, ha pasado, ¿verdad? Esto es como un déjà vu, ¿no? Ya había pasado. Sí, la historia de que no tiene papeles. Bueno, voy a poner esto por aquí. Permiso de entrada para los extranjeros. No tiene, no lo interrogo. Tenga piedad. No quería conceder el permiso, no tengo elección. Sí, así que la apruebo. Que se vaya para que no se case con un guardia. Y me agradecerá para siempre. Jamás lo olvidaremos. Esto lo hizo la vez pasada. Y no van a regañar. Pero haciendo protocolo. Falta permiso de entrar en esta sala. Ese se quedó en la puerta. Error. Ok. Simbolismo, ¿verdad? Mejora de garita disponible. Pulsa espacio para inspección. No, no es cierto, ahorita lo estaba pulsando y no me pasó nada. Mujer, hijo, soberati. Todos están bien. Sí. Vamos a dormir. Creciente escasez de empleo. Inmigrantes dejan sin trabajo ciudadanos. A Totskos arrestado en Grestin. Ok. Seguimos con el 28 de noviembre. Ya estamos a 28. Ministerio de Trabajo puesto en marcha un programa especial de control de mano de obra inmigrante. Todo solicitante cuyo motivo de entrada sea laboral deberá encontrarse en posesión de un permiso. Ok, trabajo. Ya, no es verdad. Papeles, por favor. Motivo de su viaje. Tengo trabajo aquí. Duración de la estancia. Unas pocas semanas. Esto y esto es lo mismo. Aquí. 82, 83. Válido hasta. Esto y esto no es lo mismo. Ah, bueno. Darius EUFE Strapid de Unión Federal, exacto. Sombre. Sí, es el mismo. Creo que está bien, creo, Quizás sí, igual me lo estoy jugando. Tengo admin.
Ay, yo me tengo que levantar muy temprano. Motivo de su viaje. Tengo trabajo aquí. Duración de la estancia. Medio año, exacto. Ok. Sí. Era como que no vi eso. Alexa Raska. Ajá. GXL. Lornas. Oristán tiene una ciudad que se llama Lornas. Lordaz. Sí, como decía, hoy me tengo que levantar temprano, por eso estoy grabando este gameplay en especial. 82, sí. Probamos. Porque tarda muy poquito en subirse y muy poquito en procesarse, así que pues así me puedo dormir más temprano. Por favor, ayúdame. ¿Sí? Un hombre llamado Danny Ludum nos ha prometido un buen trabajo en Aratotska a mi hermana y a mí. Tengo miedo. Si nos quita el pasaporte y nos obliga a prostituirnos, por favor ayúdenme. Está en la cola. Daniel Lund. Tengo que hacer un poco de turismo. Duración de la estancia, me quedaron unas pocas semanas. Gigambana JBC. Nombre tan raro. 84, 82, un mes turismo. Dijo que un mes. Sí. Lo pruebo. Entonces, por eso. ¿Qué? Género. Ay, me cago en todo. ¿Por qué? Voy a quedarme aquí. Okay. Ah, o sea que será que llevar a la casita. La casita rosa. Charlonesok. Migración para siempre, 812, 84. Ok. Escucharlo. Es hombre. Ajá. A veces sí se me pasa eso de revisar el género. Eso no está bien. Es bien. Siguiente. Ahora que. Problema con permiso de entrada. Nombre. Ay, no puede ser. Aquí está otra vez. Hoy lo traigo todo hoy. Este es el viejito que me quiso estafar con un pasaporte falso. Al fin. Pero se va a enojar. Porque necesita permiso de entrada. Falta permiso de entrada. Pero mira que es cayendo. Disculpa, viejito. Ya me molestaron dos veces y la siguiente es una multa, así que. Tenía una entrada. No puede entrar sin un permiso de entrada. Ja, llevas la aduana con mano dura, ¿eh? Así me gusta. Las cosas hay que hacerlas bien. Junta la entrada esa y vuelve. Tres, por favor. Tío, su viaje voy de paso. Estancia unas pocas semanas, ajá. Alexandra Berenisca. Pasaporte. Ah, mira. Es el mismo. Discrepancia. El número del pasaporte no concuerda. Debe ser un error. El documento es válido. Un momento, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué van a llevar? Adiós. Ay, no me siento con muchas ganas de hablar. Tengo mucho sueño. Papeles, por favor. Hola, amigo. Venga a verme y le daré mi mejor chica. Este es el mismo de la casita rosa. Yo sigo presionando la tecla espacio y no impresiona. Que dice. Mira esto. Así que pongo esto y esto. Discrepancia detectada. Interrogar. ¿Es usted Daryl Ludum? Claro, eso dice el pasaporte. ¿La tengo? Sí. Un momento. Hola, mis papeles. Vamos. Y me dejaron dos, ¿verdad? Voy a vivir mis fantasías en la casita rosa. Está en Grecia ahorita. Papeles, por favor. Tío su viaje. De paso hacia otro país. Duración de la estancia. Quedaron perdidos. Bien, esto lo tengo que poner por acá porque me está llenando el escritorio de basura. Lucas
Foranotska. 3, 4, 9, para 10, 9, todos los días. Lo que dicen, me quedaron para 10 días. Sombre. Exacto. Creo que sí estoy. El siguiente. Creo que sí alcanzo. Ahora que es ciudad. 5 créditos. Bien. Vengo a vivir aquí con mi mujer. Para siempre. Exacto. Sepencia Joseph. DC1. Ajá. Víctor. Es que parece que voy a estar viendo todas las ciudades hasta que me las aprenda. Veo el mapa de Colegia. Mapa de la zona. Vengo a Colegia. Sí, está veedor. Ok. 82, 83, 08. Bien, ese sí está bien, ¿verdad? No da falta que me vuelvan a sancionar porque. Ay. Es que yo digo que voy a entrar a mi familia en la ruina. Después de su viaje. Va a inmigrar. Hay inmigración para siempre. Petra Simonov. Ajá. Está. Por Colegio. Oye, ¿y ese cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Se suicidó. Jornada concluyente de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Mejora la garita disponible. Pulsa espacio para inspección. Ah, amigo, entonces ahora voy a poder revisarlos. Nota que la aduana de Agrestin. La voy a poder revisar cuando alguien viene. Este lo que trae para detenerlo. Con el objeto de posibilitar inspecciones de manos minuciosas, se instaló en su garita un sistema que permitirá escanear a los solicitantes. Escanea a todos los ciudadanos, colegios. Abro y te cierro la cara. Motivos de los viajes. Hermanos familiares. 3 meses. Y Elena es de colegio. Entonces. Yo sigo aplazando el. Y ahora me andé con otra mano. Sigo aplazando esto. La letra de espacio. Pero no. No aparece. Ha sido seleccionada azar para ser objeto de registro. Póngase de cara al escáner. Ok. O sea, bueno, yo haré como que no vi eso. Con razón. Ok, aprecia esto. Se supone. Oh, no. Ya, nada. Ay, se supone que eso debería ser censurado. Ok, 3 meses, Yelena. Sí, exacto. Está bien. Pruebo. Félix, por favor. Motivo de su viaje. Voy a quedarme aquí. Exacto, para siempre. Soque Atila. Esto no coincide. Vamos a interrogar. Aquí hay dos números diferentes. Debe ser un error. El documento es válido. Adiós, ni modo. No puedes venir a una aduana e intentar mentirme, hombre. No puedes. A veces se me va. Pero cuando me doy cuenta, te voy a detener. Y te van a matar. Te van a llevar a un pelotón de fusilamiento. Iba a decir de fulizamiento. Motivo de su viaje, vengo a hacer turismo. Duración de la estancia, 90 días. Mira, amigo. Lo que escribes es lo que te debes de quedar. Si no te quedas el tiempo que viene aquí, está mal. Estaré aquí 30 días. Entonces, si checo esto, ¿ya está bien? Vincent. Hombre, 83, 82. Y el rápido que sí es la Unión Federal, ¿sí, verdad?
igual ya me lo estoy jugando. Unión Federal. Te pruebo. Vete. Vete. Papeles, por favor. Es de Artotsk. 78 kilos, 176 centímetros. Conozco, Hanna. 26. Ah, amigo. Aquí dice que es hombre. Discriminación de tipo. ¿Esto es un hombre? El pasaporte es correcto. Póngase el cara de escala. Ay, no puede ser. Otra vez vamos a ver una escena rara. ¿Eso es un hombre o es una mujer? Es un hombre, ¿verdad? Entonces el pasaporte es correcto. Si es correcto, lo pruebo. Ya entiendo por qué está esa opción de no censurar. Y es porque así me doy cuenta de si es un hombre o es una mujer. Así que le vamos a quitar la censura. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy de paso. Duración de la estancia. Quedaré un par de días. Ok, es de colegio, así que la tengo que escanear. Ha sido seleccionado al azar para hacer objeto. Ok. Mientras voy viendo esto. Está bien, es mujer. 83. ¿Qué pasas? No tiene nada malo. Ok, mujer, choco. No. Aquí. A ver, en colegio sí hay una ciudad que se llama Yoko, ¿no? Ah, quizás sí me estoy equivocando. Colegio. Yoko, exacto. Entonces la pruebo. Pórtese bien. Siguiente. Ya llevamos 5. Ay, apenas vamos en la mitad de la meta. Debemos hacer 10 diarios. Motivo de su viaje, vengo de paso. Versión de la estancia. 2 días, exacto. Ana. Esta. ¿Se supone que esto es una mujer? Bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Está bien. Deja de. Creo que sí era, Me dice aquí el cronómetro que ya se me acabó el tiempo. Pero voy a terminar este episodio antes de acabar de grabar. Ok. Así que hay que curarnos. Papeles. Motivo de su viaje, turismo. Se va a quedar pocas semanas, exacto. Chadi Safadi. Ajá. Cresti. Ok, es de colegio, así que lo tengo. Oh, no puede ser. Ah, es que me va a pegar un trauma mental estar viendo a colegios. No puede ser. Cuando acepté ese trabajo era para mantener a firma, era para mantener a mi familia. Eugenio vocaliza bien. No pensé que iba a pasar por este tipo de cosas. ¿Qué es eso? A ver. Aquí. Ni armas ni contrabando. No sé qué es eso. Parece. Tenemos tolerancia cero contra el contrabando. ¿De qué está hablando? Para el carro, amigo. Solo traigo unas medicinas inofensivas. ¿Y por qué vas a salir de ahí? Le daré 10 créditos si me deja pasar. No, lo detengo. Mucho voy a pagarte para que seas tan fiel. Pero, maldito. Me pagan como 20 créditos al final. Y todavía está criticando a mí. Qué bueno que te llevaron al pelotón de fusilamiento. Te voy a su viaje, quiero trabajar aquí. Duración de la estancia. 60 días, exacto, trabajo, Sonia. Otra de colegio. Ay, no puede ser. Ajá.
Sí, lo vamos a escanear. 84, 82, 12, 07, M es de Yurko, muy bien. Esto coincide. Está limpia, ok. A ver, aquí qué era. Campo de alimentación, Sonia, sí, 83. Aprobamos, tenemos todo esto y su foto. Su foto se la llevo yo. Ahí para que cuando lo arrolle uno de estos carros y vaya al hospital, se quede viendo su cuerpo. Papeles, por favor. Motivo de su viaje. Vengo a hacer un poco de turismo. Relación de estancia. Estaré aquí 14 días. Exacto. Es Eli. Y una última colegia a la que tenemos que escanear. Es mujer, 51. Todavía no aspira a esto. Es de Grestin. Ey, yo no quiero ver eso. Según yo, en colegio no hay ninguno. Ah, no, sí, es Grestin, no. Cero tolerancia. ¿Tanto se nota? Pues sí. Es un escáner. ¿Qué crees que no se va a notar? Te van a llevar. Vuelve mañana a las 6 a.m. Empiezo a las 6 a.m. De verdad que empiezo súper temprano. Así que no se cobra por los solicitantes atendidos después de las 6 p.m. Mentiras, ya pulse espacio y no hay inspección. Bien, pues mi familia se encuentra bien aún. Aún. Tengo solo una medalla. Eso está mal porque yo pensé que al salvar a la mujer de hoy, que fue igual que el último episodio, me iban a dar otra medalla. Pero bueno, hasta aquí terminamos el episodio de hoy en el día 7. Vamos a continuar con el día 8 en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado, que me comenten qué les pareció el gameplay de hoy. Y alguna sugerencia o consejo, pues es bien recibido como siempre. Como siempre les digo. Hasta aquí dejaremos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eso ya lo dije 2 veces, creo. Pero bueno, es que cuando estoy hablando no vocalizo bien. Un saludo a todos. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.